Good evening, everyone. How are you? How is your day going? Good evening, teacher. I'm fine. Good evening. You're fine. That's wonderful. The rest of you? Sir. How do you do today? Oh, it's been a pretty good day. My voice is getting better, as you might be able to hear. I'm not coughing too much, but this cost me a little bit of money, right? I just bought like a syrup, and that one is the one that has helped me, and as well got, right? Because I've been sick like today. I've been sick since 8 days ago, right? So it's crazy, right? So yes. Yeah, but now I'm better. Thank you for asking. As you may be able to see, I look a little bit better, right? And I hear better. So that's an improvement for me, because these last days I was not able to articulate no word without coughing, right? So, and that is really desperate to you, because in your chest, you feel it like if you have something that is pressing to you. And when you are trying to sleep, you are not able to breathe to your nose, right? So you need to open up your mouth, and it's not possible either, because you have here something that is making you cough, cough, cough in the whole night, right? So yesterday that I came from the doctor was the first day that I was able to sleep a little bit, because I was in disability, right? I was able to sleep a little bit during the day, and yesterday's night as well, I was able to sleep. But it's been the only 2 days that I've been able to sleep well without coughing, right? Yeah. Thank you for asking. Tell me. Qué bueno que va mejorando. Oh, yeah. Qué bueno que va mejorando. Gracias a Dios, sí. Yes, it's something. We pray for you. Step by step. Oh, thank you. The who? Step by step, teacher. Step by step, yes. Just a step by step, because it's not been easy. As I said, it's been 8 days, right? With the same. I take the test, right? Because I was in quarantine, I took the test, and once again, the test was negative. So I don't know. I think it is just a virus, or I don't know what happened. I don't know what's wrong with me, right? Because I take the tests, blood tests, and everything is fine. So basically I'm fine, but I don't know why my throat was just giving me that problem this 8 days ago, right? So I don't know, right? I would say that I don't know. It's crazy. It's really crazy. So thank you to all of you for asking, right? For the ones that are here, and you've been just standing that I'm being kind of sick, but we are always here to help you. I was just looking up at the WhatsApp group, and I was able to see that you have some inconvenience with some of the exercises on the Big Show platform. Can you tell me what is exactly the inconvenience that you have? It is the way to form the sentence, or the order that the adjective should have? Can you tell me? En el verdad, en lo que es el grupo de WhatsApp, estaba dándome cuenta que ustedes presentaban un pequeño inconveniente con dos ejercicios en específico. Quiero saber exactamente qué es lo que más les ha costado en esos ejercicios. Si es el orden, ¿verdad? Que prácticamente es el orden de los adjetivos, porque los adjetivos llevan un orden, o era la estructuración, porque en la otra parte que estaba viendo, esa es una estructuración de dos, bueno, en este caso, de lo que son dos oraciones, ¿verdad? Omitiendo una. Entonces, no sé si ustedes tienen algún inconveniente en eso y que me puedan decir exactamente qué es lo que más les dificulta. Si son tan amables. Perdón, para mí es la segunda opción. Cuando van dos oraciones, y hay que quitar... ¿Cómo unir estos adjetivos y ponerlos en una sola oración? Porque de repente no le siento sentido cuando lo hago. Por eso esa tarea, ese ejercicio no lo pude desarrollar.
Pero ese es el que yo les mandaba, ¿verdad? Que era el 4.13. ¿Será ese? Permítame. ¿O es el 4.6? Porque están dos. De esos dos son los que hay que completar y el otro pues es un listening. De ese no han mandado nada. Uno es el 4.6 y el otro es el 4.13. El 4.6 es el que me cuesta. Ajá. Ok, el 4.16 es, el 4.6. 6, ajá. El 6, ok. Entonces ese es lo que vamos a ver hoy. Les agregué un par de cosas dentro de lo que es la presentación, así que se las voy a volver a reenviar para que ustedes la puedan tener. Entonces vamos a comenzar la clase entonces. Ayer nos paramos acá en esta conversación de Pretty Gertrude, right? Yes, I was thinking, go ahead. Soraya creo que tiene la mano arriba. Sí, sí, dígame Soraya, la acabo de ver, perdón, estaba poniendo la sharing. Dígame Soraya. A mí, teacher, me dio más problemas el 4.13, pero tal vez no es porque no sepa cómo estructurarla. Es que, por ejemplo, si en la plataforma, si falta un punto o sin querer a uno se le va un espacio más o algo así, se la toma por mala, aunque esté buena. Entonces, al principio iba de darme duro, iba de darme duro de ver cómo, entonces cómo era, cómo la tenía que poner, va de ver los videos ahí para ver cómo era que tenía que estructurarla. Y no era el hecho de la estructuración, sino que, por ejemplo, se me iba un espacio de más o me faltaban los puntos y así. Y así, ok. Sí, lo entiendo, ¿verdad? En esa parte, fíjense que la plataforma es bien contumeriosa, ¿verdad? Lo voy a decir de esa manera. Es una cuestión bien contumeriosa porque a veces lo acepta y a veces no, ¿verdad? A veces quiere el punto y a veces no lo quiere. Entonces, ahí es de keep on trying. Si ustedes ya intentaron, ¿verdad? Y están seguros de lo que, pues, han puesto, pónganlo en el grupo y así yo me voy directamente al ejercicio y pues les puedo mostrar de igual manera la respuesta y en la noche explicarles el por qué, si hubiera alguna razón, ¿verdad? Darles alguna razón por la cual de un por qué. Entonces, si ustedes están seguros que han puesto todas las cosas tal y cual son, no tendría que haber ningún problema, escriban para que no les dé... para que no les aparezca ahí, lo han hecho en tantos intentos, ¿verdad? Porque alguien me decía una vez que parecía que lo habían hecho en tantos intentos, y así ustedes ven la respuesta, ¿verdad? Ven la respuesta y ustedes ven, ah, me hace falta un punto, ah, lo necesita capitalizado, ¿verdad? O en este caso lo necesita así. La plataforma es contumeriosa y a veces pues acepta, a veces no lo requiere, ¿verdad? Lastimosamente es algo que no lo programamos nosotros, sino que ya está programado, ¿verdad? Ya okay, es programado, sí. Así que hagamos eso para que ustedes lo sientan más sencillo y si así si hay una corrección que hacer, ¿verdad? Pues nosotros lo hacemos, ¿verdad? Así okay. Que, gracias. Someone else. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, regáleme un par de segunditos, permítanme. Okay. Thank you very much. Sorry for that interruption. We are going to listen to the last part on the exercise B, right? And then we are going to go to the order of the adjectives, which is going to be the grammar focus that we are going to have. And before that, we are going to scan the document that I sent to you today. So we are going to listen to the conversation in the part B about Randy and Emily, Randy talking about his new girlfriend, right? So please listen to the conversation and let me know what else did you learn regarding to Ashley. Vamos a escuchar otra parte de la conversación entre Emily y Randy.
Acá ustedes lo que tienen que buscar es más información que nos van a dar acerca de Ashley, ¿verdad? Lo que ustedes puedan captar concerniente a lo que ellos van a hablar. Exercise 2, Part B. ¿Lo escuchan? Listen. ¿Sí? Yes. All right. Yes. All right. Yes, teacher. Let's see. To the rest of the conversation. What else do you learn about Ashley? She won't tell you her age? No, but I don't care. How old do you think she is? Who knows? I think she's probably in her 30s. And how old are you? I'm 29. Oh, so she's older than you. Okay, would you like to listen in once again? Yes. All right. Please, teacher. 59, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What else do you learn about Ashley? She won't tell you her age? No, but I don't care. How old do you think she is? Who knows? I think she's probably in her 30s. And how old are you? I'm 29. Oh, so she's older than you. Okay. So let's see. What did we learn regarding to Ashley? Is Ashley younger or older than Randy? Ashley older than Randy, right? What age Randy thinks that she is? 29, 30. It's on her? Ya ve que le dije. Claudita, le estamos oyendo todo. Sí. Entonces me dijo, ya nos dimos cuenta. Claudita, ya nos dimos cuenta de todo. Hacer los otros mandados, sí, pero al Claudita, ya nos dimos cuenta de todo. Entonces lo que me dijo Toño, ya te dijo que vayas con él. Claudia, tiene encendido el micrófono. All right. Let's see, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? De la conversación del supermercado. All right, no problem. So let's see. Rolando me decía que no pude escuchar la grabación. Sí, pero luego creo que tenía problemas con mi micrófono. Ah, con okay. Mi audio. All right. Quiero volver a escucharla. Es bastante rapidita. Sí, all right. Perfect. So we are going to play the record because Rolando was not able to listen it, right? So let's play it once again. As you might see, it's taking just a couple of seconds, right? Page 59, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What else do you learn about Ashley? She won't tell you her age? No, but I don't care. How old do you think she is? Who knows? I think she's probably in her 30s. And how old are you? I'm 29. Oh, so she's older than you. All right. So now you were able to listen it, Rolando? Yes? Yes. All right. Awesome. So that's really good. So we, in the meantime, right, we hear Claudita's conversation, right? But anyways, let's see. You're more than welcome, Rolando. We were talking regarding to Ashley. Randy was guessing, right? How old is she? What does he said regarding to that? That she was in? 30. In her 30s, right? He's not quite sure, right? He thinks that he's in his 30s. Yes. So, and how old is he? 29, right? He's 29. All right. So that's really good. What does Emily say regarding to that? Excuse me, teacher, what the question? I'm sorry. The question was, what was Emily's expression regarding to that, regarding to the age of these guys? Actually, is older than Randy. Than Randy, right? It's older than Randy, right? So according to the picture, right? This is what Randy is imagined. This is will be the appearance of Ashley. What do you think regarding to Ashley? Is she beautiful? As Randy said? Yes.
Yes, she is, right? Yes, she is. Yes, she All is. Right. Do you think that Randy is, well, that he is in the correct answer to say that she's in her 30s? Do you think so? No. No, she's younger or older? It's younger. Younger. Yes. Younger, all right. What would you say? She will be around 20, 28, 29 as well as Randy? Or 28, I suppose. 28, all right. Yeah, probably, right? So he's thinking that she's in her 30s, and we say that she's in her 20s. So any questions regarding to this before that we continue? ¿Tienen alguna pregunta antes de que continúe? No, teacher. All right, so if you don't have any question, not a problem. So let's go ahead and continue then. At the moment, we are going to go to the grammar part, right? The grammar part is this one, which is the physical appearance and the vocabulary that we were studying yesterday. Regarding to the vocabulary that we were studying yesterday, I promised to you and I sent it to you a PDF file, right? In the PDF file that I will open here, I send these three images, right? In these three images, you are going to have this part is not kind of clear. I was not able to make it clearly, but this one it will be regarding to the hair. This one it is to the facial features, right? Just face. This one it is to the A features. Here we have mouth, right? Just regarding to the mouth, the nose, right? Here we have regarding to the eyebrows, right? And as well, here we have basically in the body feature and the body shape, right? Como es la apariencia física de la persona. Not only we have basically in physical appearance, but we can say regarding to feelings, right? So here we have something about feelings, people, right? You can give it adjectives, how people it is, if they are noise, right? The size and the feelings too, right? Which is a part of important to us. In the last one that I sent it to you, this one has basically just, it's a little, if you are just visual, you will be comfortable with this one, right? Because you have basically the images that have the references, right? Not only the words. Here we have some reference to regarding to the mouth and the lips and other features, right? So this one, if you feel more comfortable with this one, it's better for you. So I don't know if you have any time to scan them today or no. This is the first time that you see them. You tell me. Uh-huh. Teacher, ahora por casualidad estaba viendo un programa y salió una así como apariencia. Era Fearly Look. Which one? Can you write it down in the chat? Y dijeron de que eso era como que de la gente que se tatúa bastante, le dicen así, se mira como sucio, apariencia sucia. Fearly Deary. ¿O no, cómo le dijeron? Fearly Look. Yo lo escuché porque en un programa estaban hablando. Pero fear de miedo. Go ahead, Eric. No, es F-I-L-T-H-I, Look. Look. Fifth look. Write it down in the chat, please. Escríbalo en el chat, si es tan amable. Eric, you will be saying something. Fue un error, teacher, gracias. Oh, fue un error, no hay problema, no hay problema entonces. Veamos, me lo escribe en el chat y lo vemos. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia? All right, so if you have no time to scan the one that I was sending to you, let's scan this one, right? Let me check. Oh, feel to look. Okay, let's see. Let me check what feel to is. All right.
So in this ones, in the meantime, right? Since Melissa has just shared this with us, so can you scan this part and let me know if you have any question, right? We are going to use this one as a reference besides the one that we already have. Mm-hmm. If you have any question. If you have any question. No, teacher. No. No, no, teacher. Regarding to this image, no. 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 Look at here. No, nothing at all. No, no. All right. So, vaya, fíjense que este filthy, bueno, el filthy look, ¿verdad? Basically, la palabra filthy, que es la que nos está compartiendo Melissa en el chat, si ustedes la pueden ver, please go ahead and check it. Tiene, pues, como es un adjetivo y, pues, se dice que es sucio, asqueroso, inmundo, mugriento, cochino, obsceno, mugroso, apestoso, repugnante, indecente, guarro, ¿verdad? Guarro es una palabra española, ¿verdad? Eso es este, también una persona bastante indecente. Entonces, if we are regarding to a person, si ya lo referimos como una persona, ya, pues ya no sería un adjetivo, sino que sería un noun y sería una persona cochina, ¿verdad? Así, ya tal cual pasado a nuestro idioma. Pero para lo que usted me estaba diciendo, que es una persona con mucho tatú, creo que esto no sería literalmente para una persona con tatú, sino que ya sería para decir que la persona es un poquito, ¿verdad?, sucia, pero si lo estaban refiriendo a alguien con tatú, sería ya algo más slang que gramatical, ¿verdad? So, es ya más slang que gramatical y no realmente sería sucio, sino que sería una manera de decir que la persona se ve atractiva, genial, ¿verdad? So, no sería sucio, ya literalmente traducido. Hay cosas que son slang y hay otras cosas que son gramaticales. Literalmente, este filthy look, si usted lo aplica tal cual para describir algo, usted va a decir que la mirada de la persona es, ¿verdad? Así. Pero si alguien describió a alguien con tatuajes con un filthy look, quiere decir que la persona es cool. Pero esto no es literalmente que se está refiriendo que es sucio, sino que gramaticalmente no está correcto porque es un slang, ¿verdad? Un slang es callejero. Entonces, depende, ¿verdad? Depende. Porque filthy realmente es algo que es realmente original. Y ya para describir a una persona, aquí este que me ha mandado, describiría la mirada de la persona. Pero si va a describir a filthy con una persona, era el que yo les decía, que es una persona, ¿verdad? El adjetivo cochino, ¿verdad? Una persona no muy aseada, que digamos así. Y si lo va a hacer como slang, estaría hablando de una persona que no es muy atractiva, ¿verdad? Uh-huh. No es una persona muy atractiva. Entonces, no sé si me explico un poquito o los confundí más. Sí, entendí. ¿Entendieron? Ok. Les voy a mandar algo al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque no lo puedo poner acá por la cuestión de los derechos de autor, pero por ahí les va a llegar. Es un link hacia un diccionario. Este diccionario no es un diccionario literal, gramatical, ¿verdad? Como el que nosotros conocemos, sino que es un diccionario para entender un poco más el lenguaje que se utiliza dentro de las calles, ¿verdad? Por si ustedes escuchan algo y cuando ustedes van a traducción o hacen la traducción, no les cuadra mucho, ¿verdad?
como dependiendo la expresión que han visto de la persona en el programa o la traducción que les han puesto si están viendo el programa de forma traducida. Entonces, ese diccionario les va a ayudar para entenderlo un poco más, ya si está aplicado a un inglés callejero, ¿verdad? Por decirlo así. Así que espero que les sirva. ¿Preguntas? No, teacher. All right. So if there are no questions, so if you are able to open up, right, this image on your WhatsApp or in your computer and everything, this one is going to be really good for you and for the exercise that we were doing later on at time. So let's see. As we might able to see here, right, we have a general appearance. What are the questions that we are going to be asking? The age, the height, the hair, right? However, in the exercise that you were doing, the adjectives, they have an order, right? All of the adjectives that you are going to be describing, they have an order. This is the general order of adjectives before a noun is followed, right? So this one, they are called osascam, right? Osascam, that's the name, because they are the acronym of each of the letters in which the order is started, right? In the number one, we have the opinion, right, of the person, attitude or observation, right? Delicious, lovely, nice, cool. This one, it will be regarding of the personality of the person, right? Beautiful and so on, right? What do you think that the person is? Then we got the size or the height, right? Big, small, tall, huge, tiny, right? After that, the number three is the age, old, young, new, antique, right? Then the number four, it's going to be the shape, which is the shape is the weight or the length, round, square, long, fat, right? The number five or the number fifth is the color. So you are going to give something approximately to the color, green, blue, reddish, purple, right? The origin is, where is it from, right? American, British, Indian, Turkish. And the number, this one, right? That it will be the number eight. It's going to be the material, right? Yes, is the eight or the six? Which one it is? Four, five, six, seven, I'm sorry, the number seven, which is made from, in case that you are describing a thing, wall, wooden, plastic, synthetic, right? So this one with that purpose, what is it used for? Gardening, shopping, writing, and so on, right? In case that you need it. As you might be able to see, we have something, right? And then after that, we have the back, right? That it will be our noun. Before the adjectives, plus a noun, right? We normally use a determiner, that is on, the, my, your, her, for, this, those, some, etc. Right? For example, right? A wonderful, large, round, Spanish marble table, right? So this one are the order of the adjectives, right? How you are going to give the order to each of the adjectives that you are gonna be using. The ones that we are going to be using are these ones, right, at the moment. Opinion, in case that you need it. The size, the age, the shape of a person, the color, in case that you would like to say the origin, right? Because we are describing people. These two others are whenever you are describing things. ¿Qué son estos? Este es el orden de los adjetivos. Los que nosotros vamos a ocupar por lo general son los de opinión. Cómo se ve la persona, ¿verdad? El size, la edad, el body shape de la persona, el color, si usted quiere decir algún color, ya sea del cabello o de algo más, el origen, si usted quiere decir de dónde esta persona viene, y pues ya estos últimos dos, en material y el propósito, son si ustedes están describiendo cosas, ¿verdad? Esto les sirve para describir cosas, para describir personas. ¿Verdad? Eso no importa. El orden siempre va a ser este. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, nosotros tenemos en opinión beautiful, long, white, French, silk, wedding, dress. ¿Verdad? Entonces, acá nosotros tenemos la opinión del vestido, que es bonita.
No tenemos el size porque no lo mencionan. No tenemos qué tiempo tiene porque tampoco lo mencionan. Nos dice que es largo, sí, es el shape, ¿verdad? De eso. Nos dice qué color es. Nos dice de qué origen es, del material que es, para qué se va a utilizar, para lo que es una boda. Y por último, el noun, qué es, que es nuestro vestido. Entonces, acaba la regla. Primero el que lo describe, luego el nombre, ¿verdad? Esa es la regla. Primero el que lo describe, luego el nombre. Y cada cosa que lo va describiendo lleva esta, ¿verdad? Lo que es este orden. Ese es el orden correcto que ustedes tienen que utilizar, tanto hablando como escribiéndolo, ¿verdad? Entonces, se percibe más escribiéndolo que hablándolo, porque hablándolo lo reproducimos por inercia, ¿verdad? Con el tiempo. Se reproduce con inercia, su cerebro lo recuerda con el tiempo. Entonces, ¿cómo se va recordando eso con el tiempo? Solamente con práctica, ¿verdad? Usted tiene que practicarlos, escribirlos, practicarlos, y conforme usted vaya escribiendo, si usted se da cuenta que lo que escribe es lo que más se le queda, ¿verdad? Entonces, tienen que escribir, ¿verdad? Para poder tomarlos. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos nosotros to our reality, right? What we are standing at the moment, de lo que nosotros estamos estudiando. Here I have something. Are you able to see? Can you see the image? Yes, teacher. Yes, right. So in the order, right? I don't have here side by side the presentation and either this one that it will be the thing, right? As you might able to see, the number one, which one did we say that it was? El número uno, ¿cuál dijimos que era? ¿Cómo se llamaba? El número uno. Empieza con O, pero no me acuerdo, teacher. Good job. Okay, let's do this. I'm going to take a picture for you. Déjeme tomarle una foto para ustedes, ¿verdad? Y así de esa manera igual. Opinion. Opinion, yes, it's opinion, right? Veamos. Y ahí van a aparecer ustedes y voy a aparecer yo también, ¿verdad? In a picture. All right, so let's see. Here we have, right? She was, right? We are talking in the past, but we can say it in the present, right? She was. Nos decía algo bien importante. It was saying something important. That whenever we are describing something, we need to use a determiner, right? Or an adjective, a pronoun. So we have she, and the determiner is a, right? Or the article in this case. We need to use articles and determiners, right? So let's see. So the number one, it says that is? Opinion, right? So here we have beautiful, right? The number two, it says the size, right? Size. So we have tall, right? The number three, what it says? Age, right? But here we are not mentioning the age exactly, right? Here we have just a little bit of twist. In the number three, we have the shape, because this shape is on thing, right? Think. It's the number three, we have shape. Then we have joined, that is going to be our age. And yes. The number six, what do we have? The color, right? Her. The black, right? Her. And the origin, right? As a number seven. That's correct, right? So in this one, according to the order that I gave it to you, probably depending on the one that you consult, en el que ustedes consulten, puede que vean diferentes órdenes, ¿verdad? Todos sí siguen un patrón. Para serles honesta, el orden que encontré más apropiado para mí fue este que les estoy presentando, porque en todos se encuentran un patrón diferente. So, veamos acá. She was a beautiful, tall. ¿Cuál sería en el orden que nosotros tenemos después de told? Told? What? Age. Entonces sería ¿cuál? ¿El 5 o el 3? John. John. Told, John. Oops. All right. Told.
John. Tall. Which one is the name? Mm-hmm. Tall. Number. Uh-huh. Tall. Number two. Tall. Tall. No. This one we are fine, right? Tall. Which one? Origin. Origin. Me falta uno porque tenemos think. And think entra en cuál de todos? ¿Entra en color o shape? Shape. Shape, ¿verdad? Shape. Ajá. Uh-huh. After that. Without G. Color. Okay. Color. Uh-huh. Color and origin. 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 ¿De dónde es la compañera acá? La amiga que tenemos acá. De Cos- ejemplo. Escocesa, ¿verdad? Uh-huh. All right. So, if you are able to see after each adjective, right? After each adjective, we have what? Después de cada adjetivo, nosotros tenemos el qué? Una coma. Una coma, ¿verdad? We got a comma, right? After each adjective, you are going to have a coma, right? So you have the pronoun, the verb that you are using, you're going to have the article. And after that, you need to just follow each of the basically orders, right? The order that we have, woman, right? Exactly the noun that we have here is this one. Oh my gosh, I forget it, it's B, right? So it's this one, woman, right? Woman. Entonces acá, ¿verdad? Como les comentaba, los patrones, algunos se hacen swap entre otros, no hay un patrón determinado, ¿verdad? Este puesto. El que a mí, ¿verdad? Me enseñaron, el que más a mí me parece, el que lo encontré más digerible para todos nosotros fue este. Entonces, después de cada uno de estos, usted siempre va a tener, ¿verdad? Lo que es un pronombre. Déjenme ponerlo acá en otro color. Vamos a tener, ¿verdad? Lo que es un pronoun. ¿Verdad? Vamos a tener un pronoun que básicamente es este de she, ¿verdad? Va a tener plus a verb, ¿verdad? Un verbo en cualquier tiempo podría ser. Va a tener un article. Bien puede ser un article o un determiner. Los artículos y los determinantes no son iguales. Los artículos solamente son a, and do, y los determinantes son these, those, that, this, right? So esos son determinantes. Y por último va a tener los adjectives, ¿verdad? Los adjectives in order. And the last one is going to be your noun. And after the noun, you're going to have your point, right? And that it will be your, basically the order, right? Is it imperative that you can learn the order? Not really at the moment, right? At this moment, it's not imperative. It's not imperative. A este momento no es como que se tienen que aprender el orden así, ¿verdad? Que sea obligación. No, no lo es. Guárdenlo como información extra, ¿verdad? Para ustedes, para el futuro. Extra information. ¿Verdad? Just extra information. That's how we are going to call it about extra information, right? Just extra information. Muy bien, ustedes me dicen si lo puedo mover porque veo algunas caritas que están copiando, ¿verdad? Están escribiendo. Yes, teacher, I finish. Yes, you finish. All right. So this one, right? These ones I'm gonna send it to you in the basically in the presentation, and you're gonna have a bonus, right?
This is a bonus. All right. What does it mean, the bonus? The bonus includes something more, right? It includes two things more besides the one that we are studying. Este es otro, ¿verdad? Si ustedes tienen la curiosidad de leerlo, léanlo. Es muy parecido, es casi igual, solamente que pues les agrega dos cosas más. Les agrega la condición y les agrega el número, ¿verdad? A veces es necesario. Por ejemplo, en la primera dice, two ugly, small, dirty, old things, red, Italian, cotton, sleeping bags. Nadie lo dice así, ¿verdad? Pero a menos que usted realmente esté escribiendo algo que lo necesite y lo aplique, sí va a tener que necesitarlo, ¿verdad? Entonces, este sería como un bono. Agrega, si usted quiere agregar número y si usted quiere agregar la condición del adjetivo, ¿verdad? Del nombre o de la situación que usted está describiendo, pues va a ser de esa manera. Entonces ya opinión pasa a segundo plano y pues como ustedes pueden ver, la H también pasa a otro plano. Entonces por eso les decía, por lo general a veces cuando estamos viendo las descripciones, de una vez integran, ¿verdad? Todo esto, y por eso puede que ustedes encuentren otro patrón diferente. Pero en realidad, para que sea más fácil, empecemos con el de arriba, ¿verdad? Este solamente es un bonus para que ustedes lo tengan. Información. ¿Preguntas? No, estamos bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. All right. So, como les decía, no tienen que aprenderse, no ahorita, ¿verdad? No ahorita. Esto lo van a ocupar cuando lleguen a un intermedio 5, intermedio 6. Para que ustedes ya pasen al avanzado 1, al preavanzado. Ok, so this is the one that we have, right? Este es el que nosotros tenemos. So, general appearance. On general appearance, we have what does she look like, right? As you might able to see here, we have a pattern. She's gorgeous, this is the opinion, right? But if we want to continue adding more after gorgeous, we need to follow the pattern. Then we have she's tall with red hair. As you might be able to see, we had first the shape and then the color, right? It's the pattern. It's the same pattern. In the age, how old is she? She is about 30s. She's about 32. Here we are not quite sure how old is the person, right? And when we say this one in her 30s, we don't know if she's 30, 31, 32, and so on, right? So in this one, in the height, we can say 1 meter, 88 centimeters, we can say it, or you can say it in feet, right? We are not accustomed to say it in feet, right? So you can say the meters, right? The meter. So because we are not accustomed to say it in feet. So then we have the hair, how long is her hair, right? So we can say the same. It's medium length, right? It's medium length, which is not short, not long, like around here, right? Porque nosotros le llamamos al hombro. It's medium length, right? Does she wear glasses, right? In physical appearance, yes. And he has a beard, right? How old is she? Once again, in the 20s. How tall is he? Once again, in the 20s. What color is her hair? It's dark, like brown. He has a brown hair. So in these ones, there is not too much to describe, right? Aquí no tenemos mucho que describir en realidad. Son básicamente las respuestas a las preguntas generales que nosotros hacemos. What does she look like? Cuando a usted le preguntan cómo se ve una persona, le están pidiendo la descripción. We were talking yesterday about the verb be and the verb have, right? So let's remember that the verb be, it's for a state of being, right? They are a state of being. And the verb have is for things that can be changed, right? That they can be changed and they are temporal. So you're not going to have it for all the time, right? Because you can do a change on them. So this one is something that you need to remember, right? ¿Qué hablábamos ayer acerca de esto? Recordemos que acá vamos a utilizar más que todo el verbo be. El verbo be es para estados, ¿verdad? Son estados permanentes por un periodo de tiempo largo, ya sea un periodo de tiempo determinado o indeterminado.
el verbo have, right? En este caso nosotros lo vamos a utilizar para cosas que son totalmente permanentes, que son temporales, que están sujetas a cambio. Porque prácticamente esta persona tiene el cabello café, pero si se le ocurre y se va a un salón de belleza, se lo puede hacer hasta verde, ¿verdad? Porque eso pasa hoy en día. Morado, azul, el que ella quiera. Entonces, eventualmente va a regresar su color de cabello, ¿verdad? Porque le va a crecer. Entonces, son cambios temporales, ¿verdad? En el caso de wear, wear is the verb llevar puesto, ¿verdad? Ver es el verbo llevar puesto. Entonces, los lentes, que son ya sea los de sol o lentes que usted utilice para leer, ¿verdad? Que tenga permanentes, esos lentes nosotros, we wear them. Nosotros los llevamos puestos, ¿verdad? No los utilizamos, esos nos utilizan, nosotros los llevamos puestos, igual que la ropa, ¿verdad? Entonces, si usted quiere hablar de alguien con una apariencia o que describir, ¿verdad? O darle un plus a aquello y decir, es la persona que tiene lentes, ¿verdad? Entonces usted dice, is the person that is wearing glasses, ¿verdad? Eso es llevar puesto. Tengamos cuidado con eso. ¿Alguien me va a hablar? ¿Alguien me iba a hablar? Mi teacher. Go ahead. ¿Puede volver a repetir eso del usar y el de poner, el del wear? Sí, este wear es el verbo llevar puesto. No sé si ustedes lo recuerdan cuando vieron la ropa. Yes, teacher. I am wearing a purple blouse, right? I'm wearing a purple blouse. Entonces, estas cosas como lo son los lentes de sol, ¿verdad? Los lentes para leer, ¿verdad? Si usted utiliza lentes para leer y esas situaciones nosotros decimos wear, llevar puestos. Eso se utiliza en llevar puestos. Usted no los está utilizando. Lo que sí utiliza son accesorios, ¿verdad? Los earrings, los bracelets, right? Bracelet, for example, the necklace, and so on. You use makeup. Usted utiliza el makeup, ¿verdad? Está allí para hacerse las correcciones, ¿verdad? Todos los colores que hay. Las chicas me entienden, ¿verdad? Hay un montón de colores para ponerlos. Entonces, eso es lo que usted hace, ¿verdad? Usted usa el makeup, pero no lo lleva puesto. Todo aquello que usted, ¿verdad? En términos de ropa, por decirlo así, en términos de ropa, underwearing, la ropa normal, todo eso usted lo lleva puesto, los lentes en especial. Los lentes no se consideran accesorios, ¿verdad? Sino que eso se llevan puestos. Los accesorios ya cambian, son los earrings, puede ser el reloj, ¿verdad? De pulsera, puede ser un necklace, ¿verdad? Puede ser todo lo que usted quiera, rings, etcétera, etcétera. Esos usted los utiliza. El makeup también se utiliza. Entonces utilizamos el verbo use, ¿verdad? Yes, I use earrings, I'm wearing sunglasses, I'm wearing glasses and so on, I'm wearing a purple blouse, right, a purple skirt and so on. So those ones are the ones that you use with wear, right? So aquí recordemos que si vamos a hablar de lentes es wear, ¿verdad? Todo lo demás use, exceptuando ropa. Teacher, go ahead. I have a question. How do you say lentes de sol y lentes para ver? Los the same? No, they are not the same. The ones that are for sunny days, they are sunglasses. Llevan el nombre de sun al principio, sunglasses, del sol, ¿verdad? Sunglasses. Esos son lentes de sol. En glasses, que son para ver, ¿verdad? Para trabajar, etcétera. Los claritos, vamos a llamarlos los claritos, esos son glasses, literalmente, glasses. Y de igual manera, glasses son vasos también, ¿verdad? Ahí va a depender del contexto que usted esté hablando. Thank you. You are welcome. Esa es otra, ¿verdad? Si usted está drinking, you are using a glass to drink water, ¿verdad? Entonces es un artefacto que usted utiliza para un propósito. Eso es use. Entonces si usted le dicen, mira, I'm using a glass to drink water. Ahí le están diciendo que está utilizando un vaso de vidrio para beber agua, ¿verdad? Entonces es ahí donde puede hacer la diferencia, ¿verdad? We are using glasses,
For example, we are using glasses. Entonces ahí no le está diciendo que está usando lentes, sino que está utilizando vasos de vidrio, literal, ¿verdad? Vasos de vidrio. Teacher, también en nombre no se nos tiene que olvidar, digamos, yo tengo una amiga de Estados Unidos que se llama Crystal, y en una traducción no lo puse en mayúscula, Crystal, entonces se me fue glasses y se pone a reír y me dice, ay, yo soy vidrio, me dice. Yeah. Yo soy un vaso. Yo soy un vaso, yeah. Yeah. So you have to be careful with the names, right? There are... Y cuando es nombre, teacher, tiene que llevar como un apóstrofe al final, no. No sé si me equivoqué. No, depende, porque yo no he visto nombres tildados en inglés. Nunca, nunca he visto. Entonces, cuando es el apóstrofe, yo creo que es contractado, ¿vea? El is. Uh-huh. O el are. Quizás así es como que yo lo he visto. Pues depende de lo que usted está hablando, ¿verdad? Crystal. Este es el nombre. Ajá, es que como si, digamos, si fuera una barbershop, Melissa, por decir algo. Ese creo que lleva un apóstrofe que está indicando que... Ay, no me recuerdo bien cómo es que eso. Indica algo, que lleve ese apóstrofe. Indica la posesión. Eso. Posesión. Indica la posesión. Este se llama genitivo. Es pertenencia, correcto. Es el genitivo. Es cuando, por ejemplo, the store of Carlos. Vamos a ponerlo así. The store of Carlos. Entonces ese genitivo elimina esto porque traducido está bien, gramaticalmente no. Entonces tendría que decir Carlos store. Names that end with the S, you just place the apostrophe. The apostrophe has to be straight. El apóstrofe tiene que ser recto. Ya les comenté que mi computadora solo me saca el acento, ¿verdad? Pero no, es recto. Entonces, este apóstrofe elimina esto. Esto es una traducción literal. Esto ya es como debe de ser. Y no se llama posesivo, pero en realidad los posesivos son solamente para los nouns. Y este no es un noun. No, los nombres propios solamente son estos. Cosas que no se pueden cambiar. Los nouns son para cosas en general. Sin el apóstrofe. No. Lo que les quiero decir es de que un nombre propio, por ejemplo, yo, Marta, ¿verdad? Usted, Claudia. Un nombre en general, que sería solo el nombre, es la computadora, ¿verdad? En general, a estos artefactos les llamamos la computadora. No importa su marca, pero el nombre propio de la computadora es la marca. Entonces, esto, cuando usted tiene un nombre propio, esto se llama genitivo, ¿verdad? Genitive, así se llama. Y la otra cara de la moneda es con los nombres en general, que se llama the case of possession, se llama el caso de la posesión. Entonces, para esto existen reglas. Nombres terminados en S, solo se le pone el apóstrofe al final. Si no termina con S, usted le agrega una S y le pone el apóstrofe, ¿verdad? Entonces, acá, permítame, acá tengo un error yo. Es así, Melissa's shop. Entonces, cuando no termina en S, va S apóstrofe, y este se llama apóstrofe y S. Entonces, da como vuelta, se escucha raro y da vuelta, pero al final sí tiene sentido. Entonces, ustedes recuerden, si el nombre no termina en S, yo le pongo el palito, ¿verdad? Y la S, y si termina en S, solo va el palito. Y este se llama, si es nombre propio, caso del genitivo, y el otro se llama caso del posesión, para que ustedes lo sepan, porque puede que en algún libro lo encuentren por separado. Y va a decir, bueno, y esto es lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Thank you, teacher. You are welcome. Someone else? Is there someone else? Any other question? No. No, all right. Fíjense que se nos fue casi que la hora en esto y vamos a hacer algo.
porque después íbamos con lo demás. Vamos a trabajar en algo y necesito que ustedes trabajen en este momento y de lo que yo les mandé, más de lo que yo les he dado, ¿verdad? Y si ustedes pueden, utilizamos esto, ¿verdad? Si ustedes pueden, utilizan el orden que tomen dos, two people from your house, right? Two persons from your house. You are going to describe them. Yes. It can be your daughter, your son, your mom, your dad, grandpa, grandma, your pet, if you have pets, or someone, right? But try to use as many adjectives as you can, right? So please try to incorporate this that we have learned, or just to give a specific answers like this one, right? That's what we are going to do. Try to give a specific answers to this one, right? Like if you are just going to ask this question and answer, yes? ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a tomar dos personas de nuestro hogar y las van a describir. Si ustedes así lo desean y quieren practicar, háganlo como el patrón que yo les he enseñado. Si no, solamente tomen estas oraciones tal y cual como que usted estuviera contestándome estas preguntas, que son estas de acá, ¿verdad? Estas de arriba. Entonces les voy a dar dos minutitos, un minuto por cada oración. Empezamos ahora. Vamos. Y quien lo tenga, por favor, me comparte. Okay. Sorry, my neighbors are talking. Okay, you let me know if you're ready or at least if you have one. Yes, no? All right. How are you doing? No, Jeff? Me, teacher. You have one. All right, go ahead. Yeah. Esto lo que entendí. Thomas is with black hair. He is 1.52 meters. Okay. Handsome. Oh, he's handsome. All right. So the opinion, right? First, Thomas. My baby. Is your baby. All right. Thomas is handsome, right? The opinion, first of all, right? Thomas is handsome. He is or is 1.52 meters and so on. But good job. Excellent. Buen trabajo. All right. Someone else before that we go? Alguien más antes de que nos vayamos? Teacher. Go ahead. My cousin is handsome. Okay. He is tall. Okay. And thin. Mm-hmm. He has dark brown. Okay. And his eyes dark brown too. Oh, no, his eyes are dark brown too. Uh-huh. All right. Good job. Yes. Excellent. So let's remember something, right? Everything that comes on pairs has to be plural.
todo lo que le venga en parejas tiene que ser plural, ¿verdad? Los ojitos siempre van a ser plurales. Las, you're welcome. Las orejitas siempre van a ser plurales y se está refiriendo a ambas. Si no, tiene que hacer la distinción. Si me está hablando del ojo derecho, del ojo izquierdo, etc. En el caso de los, pues, de los piecitos, de las piernas, también en parejas, ¿verdad? A menos que usted me haga la distinción de qué pierna, de qué piecito me está hablando. Si usted está hablando de ropa, en cuestión de chores, de, pues, de pantalones, son plurales. En cuestión de zapatos, también son plurales. Entonces, todo aquello que venga en parejas va plural, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado. Y si no, para que usted me lo haga singular, dígame de cuál me está hablando. Y así hacemos la distinción, ¿verdad? Así que mañana seguimos. Si ustedes así lo desean, pueden poner en el grupo de WhatsApp su oración, y si hay algo que corregir, yo con mucho gusto se las corrijo a cada uno, ¿verdad? Si ustedes así lo desean, lo pueden hacer hoy o mañana, durante el día, como ustedes así quieran, y mañana vamos a practicar, bueno, van a practicar más ustedes en describir personas, ¿sí? All right. So, questions so far before I go. I'll go ahead. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? ¿Alguien? ¿O estamos bien? Thank you, teacher. You're welcome. So if you have any question or something regarding to the vocabulary that I sent it to you, let me know. Si tienen preguntas del vocabulario, déjenmelo saber. Cualquier cosa, ¿verdad? Estamos en WhatsApp. Have a good night. We will see us tomorrow. And I hope that you learned something today. Take care. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. 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 Thank you. Bye.